Bueno, Mario, buenas tardes. ¿Cómo viene esta prueba de pergamino para vos? Bueno, buenas tardes. La verdad que estamos trabajando con Walter y con Pablo. Estamos trabajando los dos autos. Walter trabajó en el mío, así que ya lo tenemos. Hice una tandita, estamos muy conformes, el auto va muy bien. Así que, bueno, vamos a seguir haciendo otra tandita más, como para mejorar, para adaptar un poquito mejor al chasis, como me lo acomodó Walter. Así que, bueno, bien contento, está todo tranquilo, así que estamos más o menos como nosotros queríamos. Ok, sí, Walter, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo viene para vos esta actividad? Bueno, buenas tardes, bien. Como dice Mario, estuvimos probando los dos autos. Realmente van muy bien, así que muy contento y esperemos seguir trabajando para seguir mejorando. ¿El piso está bien, sí? Sí, está un poquito flojo, pero bueno, es clásico de la tierra esto, así que yo creo que trabajando en la semana vamos a tener un buen piso para el fin de semana. Después de pergamino vendrá la carrera de invitados. ¿Ya tenés invitado para compartir la butaca? Sí, en principio ya tengo palabra a mi hermano, vamos a correr con él, así que si no pasa nada raro vamos a estar corriendo con él. Bueno, gracias por tu atención. No, gracias a vos y un abrazo a todo el equipo de Beleche, que la verdad que trabaja mucho en los autos. Mario, en tu caso, ¿con quién vas a correr la fecha de Recifes? Lo voy a correr con Tommy Urreta, así que bueno, voy a tener el orgullo de correr con él, sí, es un piloto muy experimentado, que anda muy bien, que está creciendo, así que bueno, vamos a compartir la butaca con él, esperemos andar bien. Recién casualmente se me estuvo llamando a ver cómo anduvimos con las pruebas, todo está muy atento a cómo anda uno, porque bueno, la verdad que es un orgullo para mí, así que bueno, esperemos que salga todo bien. ¿Hay una versión que podría sumarte al TC4000, hay algo de cierto, de alguna intención o no? Sí, estuvimos hablando con Carlito Rabanal, que es amigo de Adrián, ya que se bajaba a Pochoclo, que si no tiene intención de correr esa doble, y bueno, me interesó, así que vamos a ver si podemos llegar a hacer alguna carrerita, por lo menos en el asfalto. Ah, la próxima no te contamos. No, me gustaría correr en el asfalto. Todavía falta mucho, tengo que hablar con Adrián, pero sería, si se puede llegar a dar, es correr en el asfalto. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, dejar saludar, bueno, agradecer a Walter, que desinteresadamente trabaja en el auto mío, a Walter, a Pablo, a todos los chicos que vinimos a probar, así que para ellos mi agradecimiento y bueno, hasta luego.